Bajo el lema La bici te da vida, úsala, más de 8.000 personas se congregaron para fomentar el pedaleo como actividad saludable y también para reivindicar la seguridad vial. El tiempo dio una tregua para que la fiesta se disfrutase sin contratiempos. A diferencia del sábado, el sol brilló para acompañar a todos los ourensanos que asistieron al Día de la Bici. Una jornada deportiva, es una jornada que bueno, que con tantas ediciones a 35, pues es una ciudad que está muy consolidada, que lógicamente pues satisface que ver que el deporte pues ten cada vez más fuerza dentro de la sociedad valorensa. Como paso previo a la colocación en la línea de salida, todos los participantes estuvieron llamados a pasar por el paso provincial. Allí una larga cola avanzaba rápidamente para entregar las 3.000 bolsas mochilas ofrecidas por la región y el habituallamiento para los ciclistas. Parece que hay unos 6.000 y algo, pero hay muchísima gente que ya ni se inscribe. Está una cola ahora mismo para coger las bolsas que llega casi a, ¿cómo se llama?, Coronel Ceano, ¿no? Pero hay mucha gente, pero da igual, ¿no? La verdad es que ya ves. El principal es disfrutar, es que sí, que se besan bicicletas por Ourense. Efectivamente, que la gente, ya ves, mira, los críos pequeñajos, que para ellos es el único día en todo el año que salen a dar una vuelta, y la verdad es que es una satisfacción enorme, ¿no? La región que este año llevamos, ¿cómo se llama?, el 35 días de la bici, la región más deporte. Vendrá gente nueva, que al final yo pienso que esto seguirá estando o no estando Carlos Moure, ¿no? Algún día tendremos que jubilarnos. No, 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 eterno. No. Muchas gracias. Deixa de paraules, ara pensa des d'un arbre aquest.